vamos a platicar sobre su presentación aquí en el museo, entonces finalmente ya se dio. Artemio es parte de esta generación de artistas mexicanos nacidos en los 70 y que yo en lo personal considero fue fundamental para lo que se entiende como arte contemporáneo en México. Fue miembro y director de un espacio en México, la Panadería, en Ciudad de México, la Panadería, que funcionó a finales de los 90, principios de los 2000, y que también fue muy importante como un espacio alternativo, por llamarlo de alguna manera, y que formó parte de del movimiento artístico de ese momento. Fue también, es y fue fundador de SOMA, que es este proyecto de no sé si maestría, no sé cómo decirle. Yo creo que es como un diplomado. Diplomado. Ok. Que funciona también en Ciudad de México. Nos conocemos hace muchísimos años también. Entonces es un gusto poder presentar